Ricky. Ricky, come back, man. Ah, qué vaina es esto. Aquí estoy poniendo ya volver Ricky Martin. La primera parte. La tienes que descargar. Sebas. Yo creo que se borró, se cayó la primera parte. Ricky, aquí estamos. Ya te voy a agregar. La disculpa, se va la señal. Sí, no, se me cayó el Instagram, se me cayó. A mí también, a ¿En mí también, serio? a mí Creo también. que, pues, Sí. que teníamos demasiado tráfico. Thank God. Dude, look. Mira la parte de abajo, lo que está pinned. Ahí puse el link de projecthope.org para ayudar a nuestros Eres médicos un alrededor del monstruo. mundo. Y falta amor, sale ya. Eres un monstruo, man. Te va a ir muy bien, Hermano. te va a ir muy bien. Seba, te va a ir muy bien porque primero que nada la música habla por sí sola, pero te va a ir muy bien porque eres disciplinado, porque eres enfocado, porque estás cerca de tu familia, que para mí eso es muy importante, porque crees en los amigos y trabajas mucho. Y por eso te deseo mucha larga vida en esta carrera, con los pies en la tierra. Eres un tipo bien espiritual y sin la espiritualidad no llegamos a nada en esta carrera. Mucha gente dice, no, estos artistas, los locos, la locura, siempre de un lado a otro. Pero el que sobrevive en esto es porque tiene que tener algún tipo de conexión. Y eso lo veo en ti. En las conversaciones que hemos tenido se nota. Tienes una familia hermosa a tu lado. Tienes Hermano, gracias. una novia espectacular. Te va a ir Gracias, muy bien. hermano. Y esta canción, yo creo que no salió antes y tú y yo sabemos cómo hemos batallado para que esto salga. No salió antes porque era ahora. El mundo necesita esta canción el día de hoy. Literalmente, Nada que ver. hermano, lo que estábamos hablando ahorita, eso por teléfono, y antes de decirte esto, gracias por lo que me dices, gracias por ser un ejemplo para mí, para los que conocen a Ricky a través de la pantalla y lo ven como la persona más querida y más buena gente y de corazón más grande del mundo. Les juro que en persona es aún 10 veces más grande, de verdad que es muy loco, porque toda la gente que conoce a Ricky y uno pregunta en la industria y todo, ¿quién es una persona que es querida con todo el mundo? Todo el mundo, Ricky Martin, un tipo que siempre tiene una sonrisa, siempre le presta atención a la gente, le da importancia a cada ser humano y realmente siente en el fondo de su corazón que todos valemos lo mismo. Es él, y realmente todos valemos lo mismo. Y gracias por enseñarme eso a mí, hermano, y a tantos otros artistas que además están viendo este live. Y que te tenemos como referente, más que como Anda, cantante y anda. performer, como ser humano, hermano. Gracias, en serio. No, pero es que todos, ustedes traen un rollo muy especial y hay una nueva ola de artistas muy, muy, muy buenos, con unos instintos maravillosos. Y yo nada más me siento a ver y a revivir mucho también. Pero estamos aquí, estamos con fuerza, estamos con salud, el público quiere estas colaboraciones y a mí me encanta el escenario, me encanta la música. Yo no voy a parar. Yo voy a seguir en esto hasta la ridiculez. Así estamos. Hasta la ridícula, me encanta. Yo también. Hasta el punto que digan, ¿por qué no te has retirado, juez puta? No, pues ahí seguimos, ahí seguimos. Digo, si tenemos fuerza, la música habla, está bien, ¿por qué no? Hasta la ridiculez. Love that. Eso está genial, está No fantástico. importa. De eso se trata, de eso se trata. Literalmente, hasta la ridiculez, porque es que uno hace esto porque lo ama, porque uno no puede vivir sin esto. ¿Me Es que si no, entendés? no aguanta, si no, no aguanta.
lo hacemos por canciones como esta, Ricky. ¿Esto te suena parecido? ¡Salen 10 minutos! ¡En 10 minutos! No se puede apretar Zen ya de una vez porque no sube acá. Dude, we needed it to come out now. It's my favorite video of all time. De todos los videos high que he visto en mi carrera. Carlitos, saludos, shout out. Es mi video número uno. Escuchen a Ricky. El único que me hace falta amor, ese amor que no me das. ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? El único que te hace falta amor, ese amor. Y yo. Es fácil para ti olvidar. No, no. El loco, hermosa. Hay que cantarla ya en el escenario lo antes posible. Venga, de una vez. Hay que cantarla juntos. Hermano, faltan 8 minutos y yo quiero preguntarte. Venga. ¿Qué para ti qué tiene este video que lo hace un video? ¿Me entiendes? Un video. Sí. Que nos va a acompañar a todos en este instante. ¿Qué nos va a transmitir esta canción? ¿Vos qué sentís con ella? Bueno, hermano, los opuestos se atraen. Y el hecho de que el día de hoy nosotros no podamos abrazarnos es un poquito fuerte, ¿no? Si le damos mucho pensamiento. Y este video, hay una pelea constante, hay una batalla constante entre todos estos bailarines que trajeron tanta arte, ¿no? En su danza moderna que lo hace muy especial. Lo que estamos viviendo hoy, esto de las sogas, que dice Balvin, que se fue por un lado bien, bien especial, pero lo de las sogas es las ataduras que el día de hoy tenemos para mí. Esa es la metáfora con la cual yo jugué a la hora de, no sé, buscar algún tipo de personaje para estar al frente de las cámaras a la hora de grabar este video. Y honestamente, me libera muchísimo este video cuando lo veo. Al final, el rock, el movimiento de cámara, las decisiones, los cortes de Carlitos, el director, que son mágicos. Yo creo que como que lo quieres volver a ver y lo quieres volver a ver. Literal. Y tú enseñando pecho, el pechugón que sacaste de momento, todo el mundo habla, oye, pero el Seba está dándole duro a las pesas, ¿cómo es? Parce, me tocaba competir con vos de alguna manera. Gracias a Dios vos no te quitaste la camiseta porque me matabas mi momento. Tienes que tener la camiseta y me vi cool. Si vos hacías lo mismo, me asesinabas mi momento. Esa es mi parte del video. Papi, ahí esos son mis dos segundos de fama en el video. Oye, pero todo el mundo habla de eso. Balvin hablaba de la soga. Todo el mundo habla de tu pecho, man. Eso es lo que todo el mundo está hablando, ¿eh? No, parce, sí, yo le contaba ahorita a Balvin que mi mamá, cuando yo hacía los performances y todo mi equipo, yo hacía mis performances y todo, wow, Seba, la rompiste, mucho crack. Después seguías vos, hacías el mismo performance y me dijeron, uy, Ricky te asesinó. Mi mamá, estás loca. Vos hiciste bacano, pero es que Ricky es Ricky. No, tan loco, ¿no? No, la pasamos muy bien, fue un día precioso, la verdad, fue un día especial y que se repitan, que sigan estas colaboraciones, man. Al fin y al cabo tenemos que intercambiar ideas. Yo tengo muchos años en esto, pero aprendo mucho de ti, man. De eso se trata, entrar a un estudio con la humildad necesaria para simplemente aprender y siempre estar recibiendo información y seguir creciendo, de eso se trata.
Amén, para mí hermano. Son las colaboraciones. Yo soy bien celoso con mi escenario, pero cuando cambié el chip y me di cuenta que en realidad es un intercambio de ideas, pues, mucho valor. Sí, uno como que se libera también, porque, claro. Porque esta industria y este mundo se ha globalizado tanto que todo es de todos, ¿me entendés? Y las canciones... Las colaboraciones nos llevan a nuevos lugares que nunca pensábamos que íbamos a llegar y lugares donde encontramos nuevos sentimientos. Esta canción, Ricky, que ya sale en 5 minutos el video de Falta Amor, yo ¿cuánto? Quiero... ¡5 minutos! 7 p.m. Miami, Colombia time, 8 p.m. Miami time, 5 p.m. Los Ángeles. Mañana España, 6 de la tarde México, y es el video más increíble de mi carrera, Ricky, y bueno, estuve haciendo varias entrevistas hoy, y también he visto en los comentarios que por qué los tapabocas de los bailarines, que este video es como una premonición de lo que íbamos a vivir, y les juro, nosotros grabamos el video hace 8 meses, nosotros nunca esperamos que esto fuera a pasar, y es como... algo casi que providencial que esta canción salga en este momento, porque nosotros arrancamos el video, Ricky, entre las cenizas, en un caos, con un problema gigante, claro. Y poco a poco va subiendo esa emoción, va subiendo la tristeza, la angustia, y claro. Al final explota y hay un gran cambio, ¿me entendés? Hay una explosión de emoción inexplicable, y cuando explota, de repente, cuando... pensás que todo va a estar perdido, regresa la calma, regresa la paz y regresa la esperanza. Entonces yo creo que esto que estamos viviendo nosotros es un renacer, Ricky. Claro. Todos como sociedad, como planeta. Mira, mucha gente dice, pero puede existir el miedo de lanzar música en un momento como este para mucha gente, pero al contrario, la música sana, y esto es lo que estamos tratando de hacer, traer un poco de distracción para que todo el mundo... Sabemos la información que estamos recibiendo el día de hoy, que es bastante intensa. Pues mira, la música nos lleva a otro lugar. La música nos desconecta y nos lleva a otro lugar donde nos podemos conectar. Y eso es lo que tratamos con esta música, con esta canción. El video lo dice, la letra lo dice. Es purificación, y yo creo que es lo que necesita el mundo en este momento. De verdad, el timing está perfecto, perfecto. Pensábamos lanzarlo en enero, pensábamos lanzarlo después. No, era ahora. Perfecto y correcto. Y es como te estaba diciendo, nosotros tenemos un plan, pero allá arriba hay alguien que se está riendo. Nos dicen, no. En orden divino, es ahora. El orden divino, uno en esta vida lo único que puede hacer es dar su mejor esfuerzo para que las cosas vayan como están planeadas, ¿me entendés? No podemos, claro. No podemos alterar ciertas cosas, pero sí podemos dar lo mejor de nosotros, y me alegra, Ricky, ver a tanta gente positiva, gente que está tomando esta cuarentena en serio, que está ayudando a los doctores, gente que se preocupa por los demás, y tantos héroes, porque en este momento la única manera de salvarnos es que seamos billones y billones de héroes, que nos quedemos en casa, que tomemos las precauciones. Sí, es bien loco, lo dije el otro día. Mi suerte depende de ti y tu suerte depende de mí. Podemos estar más conectados. No hay manera de estar más conectados. De eso se trata. Esto es como Avatar. Toda acción tiene un efecto. Ahí estamos. Oye, faltan 2 minutos. Y a mí me gustaría, porque siempre lo hago, me encantaría ver que todo el mundo suba su banderita y de dónde nos están viendo. ¿Se puede? Amén. Que nos suban su banderita, que suban su banderita. Que empiecen a subir su banderita. A ver de dónde nos están viendo. En 60 segundos nos vamos. ¿Qué dice acá? En un minuto, a ver su banderita. ¿Dónde están? En un minuto y yo me voy a ir metiendo aquí a YouTube. Venezuela. Mi mamá me va a grabar, Ricky. Ahí me va a grabar. Dale. Yo me voy a meter a YouTube. México. Saludos, México. Ahí está, Ecuador, todo el mundo. Venga, Argentina. Oi, Brasil, tudo bem? Nossa. Beijão, tudo bem. Brasil. Tudo legal, tudo ótimo. Beijos. Venga, venga. Estamos todos aqui. Equador, família. Los quiero.
Falta amor, Chatra. Un minuto. Estados Unidos. Chile. 7 de la noche. Argentina. El Uruguay. El estreno comenzará pronto. Vámonos. Holy shit. I'm excited, man. I can't believe it. Lo voy a ver ahora mismo. Ahí estamos. Perú, saludos. Colombia representando Puerto Rico. Puerto Rico, Elastic People, Carlos Pérez, nuestro Elastic director. Estamos todos aquí presente, de eso se trata. Medellín estamos presente. Ya. Dale. Ya. Voy a verlo. Ya. 2 minutos. Y lo vuelvan a ver otra vez, lo tienen que volver a ver otra vez. Dos minutos, hermano. Que dale, Dios te diga, ¿no? Papi, no, yo ya lo he hecho, hecho está. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Que sea una canción que nos marque la vida, tanto a ti como a mí, Ricky, que la podamos cantar en millones de escenarios, a millones de personas, y que pueda sanar esta canción. Que yo creo que esta canción tiene el poder de sanar. Y eso no pasa con toda la música. Monstruo, vámonos. Te doy un beso, un abrazo. Me voy a sentar en la computadora para verla ahora mismo. Que Dios te bendiga con todas. Estamos todos listos. Gracias por todo. Vámonos. Chao. Un abrazo. Chao. Bye. Ricky Martin. Ricky Martin. Sí. Ay. Ya no falta nada. Mami, grábame desde ese cel viendo aquí. Timpa. Ya. No falta nada. Ricky, sanas almas, es verdad. Todo lo que nos están escribiendo. No tengo video. Tienes que colgar. A ver. Desde acá, grábame desde acá. ¡Vamos ya! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya va a salir Falta Amor! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡Hace 5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Salió! ¡Oh, my God! ¡Vayan ya mismo a sus computadores! Vayan ya todos a los computadores a ver Falta Amor. Que Dios los bendiga. Los amo. Lo que sea que crean en esta vida, péguense de eso. Vale la pena. Vale la pena amar. No nos va a faltar más amor. Los amo.